Ahora en el patio. ¡Vamos! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vení, vení! ¿No puedes sacarlo? ¡Sí! ¡Fue un amigo! ¡Eso, Valeria! Bueno, el festejo parece no tener fin y me imagino el viaje de... ¿En qué vinieron? ¿En tráfico? No, en auto vinimos. Pero bueno, contenta por el triunfo. La verdad que lo merecíamos. No somos un equipo que nos caracterizamos por el trabajo durante la semana, ¿no? Sino el esfuerzo del sábado. Y bueno, hoy se nos dio y bueno, felices, felices por el equipo. ¿Valeria López se caracteriza por el gol? Tengo algún gol de cabeza, ¿no? Con el pie, pero bueno... qué sé yo, todavía no lo puedo creer. Me quedó, listo. Fue. Bueno, ¿y cómo palpitaste ese momento donde dijiste voy a buscar a ver si engancho un rebote o fuiste decidida a buscar? No, siempre las chicas, o sea, por ahí me mandan porque soy una de las más altas, por eso te digo que tengo algún gol de cabeza, no con el pie. Por ahí me he errado algún rebote, pero bueno, me retó tanto la capitana porque dejé sola ya la jugadora de Unión que no me tiene el gol que dije, bueno, acá me reivindico. Bueno, y sensaciones, digo, de DF campeón, porque Unión venía siendo como la piedra en el zapato para Defensores. Y sí, lo que pasa es que Unión tiene un equipo que trabaja para ser campeón, o sea, es un gran equipo, tiene grandes jugadoras, y bueno, nosotros por ahí nos frena un poco lo que no podemos entrenar. Sabemos que tenemos talentos dentro del equipo, pero por ahí nos cuesta... qué sé yo, nos cuesta el físico un poco, nos terminan ganando quizás por eso. Pero bueno, hoy lo pudimos revertir. Me dijeron que hay una apuesta a ver si es verdad o no. ¿Una apuesta? Dice que la Vivi Funes se va a rapar si salían campeones. No sé si era Vivi, me parece que andaba errado de nombres. No, era Ceci, es la chica que siempre nos acompaña. La que siempre está en la tribuna, la que nos hace el asado, ella es. Ah, me pasaron mal el dato, entonces. Sí, sí, es ella. No, Vivi ya no tiene más para raparse, me parece. Bueno, y en la semana hablaba con la Jimé Garetto, me decía qué partido va a cubrir, le digo, voy al femenino. Me dijo, prepará las cámaras porque no te vas a cansar de captar imágenes. Y recién me hacía seña, viste, te dije. Y sí, o sea, teníamos fe, ya habíamos tenido un partido bastante intenso contra ella en el provincial. Por ahí, qué sé yo, jugamos en vez de 35 minutos, 42 el segundo, nos empataron, lo perdimos a penales, pero habíamos jugado bien, así que esperábamos lo mismo para ahora. Y se dio. Bueno, ¿y corrió algún sudor frío cuando venía el empate de Unión? No, para nada, al contrario, o sea, es cuando más garra ponen las chicas y más faltando poco tiempo, así que bueno, sirvió. Bueno, yo decía, porque estaba relatando acá cerquita del banco, y decía, llama la atención la tranquilidad que tiene Fernanda Íñiguez y me hace, estoy re tranquila, pero en determinado momento ya se quería meter a la cancha. Sí, no, Fer se caracteriza por ser tranquila, es más, yo creo que las más intranquilas estamos dentro de la cancha. Creo que si dice algo por ahí no le va a convenir. Así que bueno, no, agradecida porque Fer dentro de todo nos comprende así como somos y bueno, y nos apoya y por ahí entiende. Hay chicas que por ahí se ponen un poquito más nerviosas si le decís algo y qué sé yo, entonces mejor por ahí estar más tranqui así como ella. Entonces continuamos así. Bueno, habitualmente por partido que filmamos, que relatamos, damos una figura al encuentro. No podía ser otra que Valeria López la figura del partido porque marcaste el gol del campeonato. Bueno, te agradezco muchísimo, muy amable. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ¿a quién se lo dedicas? Al equipo, obvio, al equipo y a la hinchada que siempre está con nosotras, ¿sí? Ahora van a hacer el asado, así que tengo que dedicarlo. Muchas gracias. Bueno, aprovecho que está Jime. Jime, venga. No se haga la sonza. Me dijiste jueves, creo que cuando te dije hago el femenino. No sé si fue chanza, amenaza. Me dijiste prepará la cámara porque te vas a cansar de filmar goles y sacar fotos. El campeonato lo llevamos nosotros. No, estamos contentas y gracias por hacer esto del fútbol femenino a ustedes. Bueno, y
se lo pregunté a Valeria, ¿qué sentiste en el momento que Unión empataba? Uy, no. Pensé que se volvía a pasar lo mismo que en el torneo allá, el provincial, regional, no sé qué más. No, se me vinieron un montón de cosas en la cabeza, pero por suerte pudimos dar todo y ahí está el resultado. Bueno, ¿y ese córner que fuiste a buscar y que terminaste impulsando? ¿El gol? ¿El primer tiempo? El gol. Ah, sí, no sé, hago eso ahora, agarro, tiro los córner y pateo al arco ya directamente. No, bueno, se me dio y... Bueno, a ver, Fernanda. A ver, porque nota anterior, me acuerdo, en la Super Manuel Corral. Vení, Jimena, vení. Decías un poco... Le vamos a ganar, Unión. Un poco de broma, decía... No fue broma. La Copa de Oro va a ser nuestra, porque Jimena Garetto le hizo el único gol que Unión tiene en contra en la apertura. Y bueno, la Copa de Oro fue de ustedes. Sí, y dije que le íbamos a ganar Unión, se lo prometí a las chicas y... Y acá estamos. Por suerte se nos dio. O sea, no sé si por suerte. Yo confío mucho en Jimena, Karen, en la jugadora. Se hizo un equipo sólido. Yo tuve la suerte de juntarlas y hacerlas coincidir en defensores, porque todo, como lo dije, todo es de ella. Ganaron ellas. Coincidieron en la cancha. Son todas grandes jugadoras, crack, campeonas. Bueno, y esto para el fútbol de defensores... ¿Qué significa este título? Sí, bueno, es un crecimiento más. Creo que es la primera vez que Defensores logra un título de esta categoría. Bueno, también tenemos el subcampeonato en el provincial, pero es todo este año. Y la idea es seguir creciendo, seguir sumando jugadoras, porque como vieron ustedes, nosotros tenemos un plantel corto. Nos cuesta mucho entrenar. Estamos muy limitadas por el tema de los viajes, los entrenamientos, la parte económica. Y bueno, por eso justamente que se lo merecen las pibas, porque le metieron toda la garra que... O sea, toda la garra que tenían que meter lo metieron en el partido. Toda esta semana no se pudo entrenar porque veníamos arrastrando lesiones. No se entrenó para que se compongan. Y bueno, a seguir creciendo. La idea es seguir creciendo. Que siga creciendo el fútbol femenino y si es desde Esperanza para acá, mejor. Bueno, y esto de Defensores campeón, ¿puede generar algún contagio a los demás equipos de Esperancina? Porque Liga Esperancina aún no tiene femenino, por eso ustedes tienen que venir a competir a Santa Fecina. Sí, no sé, hay un par de equipos, pero no sé si están al nivel de jugar en la Liga Santa Fecina. Y ellos están participando en una liguilla que se llama Uniendo Pueblos. Por ahí, viste, una vez que empiecen a crecer un poquito más, se sumen a la Liga Santafesina, sería bueno. No sé si la cantidad de equipos que hay en Esperanza podemos llegar a armar una liga. De todas maneras, a nosotros nos encantaría seguir participando en la Liga Santafesina, pues si arman allá nos vamos a tener que abocar allá y sería otro nivel. Pero bueno, ojalá siga sumando el fútbol femenino en Esperanza. En buena hora sea, porque seguimos... juntando jugadoras, bueno, sumando jugadoras. Y hablando de sumar jugadoras, más allá que la propia Romina me decía, buscada en otra cosa, no me he puesto, el hecho de que Romina Galeno haya ido a entrenar con las selecciones es un paso importante. Sí, la verdad que a Romina creo que el único título que le faltaba era salir campeona con la camiseta de Defensores, que es el club que la vio prácticamente crecer. Nacer, crecer, pasó por Unión, volvió a Defensor y volvió con toda la idea de salir campeona. No se nos dio en la apertura, pero bueno, por suerte se le dio en la Copa de Oro, que era lo único que le faltaba ganar, con la camiseta de Defensor y salir campeona, ¿qué querés? Bueno. Todas las pilas, toda la garra la pidió. ¿Qué caravana ahora, Esperanza? No, creo que nos vamos para otro lado. Nos deben un barril del partido que se ganó contra Quillá, hicieron una apuesta y justo lo pagaban hoy. Casualidad, ¿no es cierto? Toda esa fe tenían. Y bueno, hay un par de cositas más, pero se va al festejo directamente. ¿A festejar entonces? Ni hablar, ni dudarlo. Se lo ganaron.